Hostia, qué sombra, cabrón. ¡Qué valor! Nos inspiras a todos con tu casa. Rassure.
He organizado una reunión con mi tío Ahmed y el capitán de los Genízaros, Tariq Barlete. Los Genízaros son leales a mi abuelo, pero últimamente andan enfadados por su elección del próximo sultán. ¿Tu tío? Exacto. Los Genízaros prefieren a mi padre, Selim. Estás en una difícil situación. ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras. ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también les estoy siguiendo. Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes. Aceptaré lo que me ofrezcas. Hay una escotilla en lo alto de esa torre que lleva a un cuarto secreto. Ve allí, espera y observa. Atiende a mi sobrino, Tariq. Tu incompetencia raya en la traición.
y pensar que hoy un instrumentista de laúd italiano eclipsó a tus genízaros. Ridículo. Un fallo inexcusable, excelencia. Llevaré a cabo una investigación exhaustiva. Yo llevaré a cabo la investigación, Tarik. Por motivos que deberían ser obvios. Sí, mi príncipe. Tienes la sabiduría de tu padre. Y su impaciencia. Tío, es un alivio verte sano y salvo. Igualmente. Que Dios te proteja. Hablemos, Tarik. Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque. ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo, has cometido un grave error. Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán, no a mi hermano. Ahmed, no soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas. ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale. Eres débil, Ahmed. Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz. No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados. Mas hablas de fraternidad en compañía de infieles. Serías un filósofo aceptable, Ahmed. Pero serás un mal sultán. Muy bien, ahora puedes retirarte. Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres. Tarik es un tipo duro. Orgulloso y capaz, pero ambicioso. Y admira muchísimo a mi padre. Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina. Eso mismo ya es digno de atención. Justamente. ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tarik y sus genízaros. Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores. Empezaré allí en cuanto pueda.
¿Eris Bajan? Como un bueno rabioso. Por favor, soy un hombre débil. Sıkı çalışmalısın. Patron bu iş için bize yalnızca bir gün verdi. Alguien debería enseñarte algo. Espera, ya lo he visto antes. ¡Se escapa! Soy incapaz de hacer algo así. Vaya, ¿qué estará haciendo? Vaya maña. ¡Cabrones! ¡Malditos cabrones! ¡Les arrancaré los brazos y los usaré de garrotes! Calma, amigo. La ira es enemiga de la prudencia. Esos matones bizantinos han secuestrado a mi hijo. Para ir a por mí, atacan a un niño inocente. Podemos recuperar a tu hijo, pero solo si nos coordinamos y tenemos cuidado.
Sí, claro que sí. Guíame y te seguiré. ¿Respira? ¿Sigue vivo? No lo sé. Está quieto como un cadáver. Podría tener pulso todavía, pero mis conocimientos no llegan a tanto. ¡Patán! ¡El Pachá dijo la puerta de tierra! ¡Pagarás por abandonar tu posición! Veneno. No encuentro otra explicación. Entonces, quizá tenga remedio. Lo llevaremos a un médico. Este muchacho ha sido envenenado. Dejadme espacio.
Es una trampa. ¿Cómo dices? Los templarios me usaron de cebo. Para haceros salir, para mataros a todos. ¿Nos habrán seguido? Es de suponer que sí. Ocupad posiciones y preparaos para lo que sea. ¡Muere ya! Vale. Protegeremos al niño. Que no se acerque nadie. ¡Manteneos firmes! ¡Me largo de aquí ahora! ¡Aguantad! ¡No os alejéis! ¡Muere! ¡Debo largarme enseguida! ¡Maldición! ¡No me mates, por favor! ¡Oí, no prisa! ¡No desfallezcáis! ¡Vale! ¡Allí! ¡Manteneos firmes! ¡Fue hora de marcharse! ¡Aguantad! ¡Que Dios me proteja! ¡No os alejéis! ¡No desfallezcáis! ¡Manteneos firmes! ¡Aguantad! ¡Hijo mío! ¿Qué tal estás? Estoy bien, padre. Déjate de mimos. Bueno, si crees que salvarte la vida es mimarte, todavía hay esperanzas para ti. Oh. Necesito reposar. Bebe agua y descansa. La agitación acelera la difusión del veneno por tu cuerpo. Gracias, Ezio. Tengo una gran deuda contigo. Muy buenos días.